Buenos días, sí. Buenos días a todos, a todas. Me llamo Esther Salas y soy de presidenta de los que no se rinden. Y hago actividades de plena inclusión Aragón. Os doy la bienvenida. Voy a presentar este seminario, esta parte del ciclo de cuatro seminarios, sobre todo la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Este seminario ya hemos hablado de varios temas. ¿Cómo hacer más fácil de entender la participación en organizaciones? Hemos presentado las mejores experiencias de fácil que han llegado el proyecto Laboratorio de Ideas. Y acabaremos con la cultura inclusiva. Pero esto será el próximo 22 de marzo. Este evento son los martes a las 12 de mediodía. Tendréis la fecha de último evento en la pantalla. Os podéis apuntar en la agenda en la página web de Plena Inclusión. Hoy hablaremos de la brecha digital y el uso de la tecnología. En este seminario vamos a conocer un estudio sobre brecha digital en las personas con discapacidad intelectual. También escucharemos varias experiencias que ayudan a disminuir la brecha digital. Al final, tendremos turno de palabra. Si queréis preguntar algo, pulsad el botón pregunta y respuesta y escribid ahí vuestra pregunta. Antes de empezar, quiero compartir un poco de mi experiencia y reflexión. Yo participo en la Junta Directiva de Plena Inclusión Aragón y también estoy en Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Aragón. Yo tengo necesidad, recibo apoyos como formación o cursos de información administrativo o por internet. Incluyo apoyos personales. También algunas veces hago doy consejos a profesionales o también compañeros que necesitan ayuda. Y también participo en accesibilidad cognitiva en mi federación. ¿Qué difícil tengo la tecnología? Por ejemplo, es las palabras técnicas y palabras que la informática no la podemos entender. Que luego, por pasos a pasos, hacemos y sea accesible y pueda ser sencilla. Y luego aprendo a la primera. ¿Qué cosas que este tema, qué opino de este tema de hoy? Pues que tengamos que sea accesible, porque en la sociedad ahora mismo la tecnología, como por ejemplo en sanidad, en bancos, compras de comprar en medio de la ley, pero si estuviera más accesible estaría mucho mejor para nosotros, a las personas con intelectuales y desarrollo. Bueno, dejamos aparte de mi vida. Ahora doy paso a Manuel Martínez, el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Van a presentar el estudio sobre broches digital y las personas con personas intelectuales. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias, Esther, por tu introducción, por tu presentación.
Buenas tardes a todos y gracias a Pena Inclusión pues, por esta invitación que me hace a participar y a presentaros el estudio que uno de los estudios en concreto el que hemos hecho este año y que voy a hablar concretamente del ámbito de la discapacidad intelectual. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla. Creo que lo veis bien, ¿no? Sí. Bueno, voy a hablar un poquito de la brecha digital y concretamente pues hablaros también de la cátedra. La cátedra de brecha digital y diversidad funcional es una cátedra que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana. En concreto, hay una dirección general de lucha contra la brecha digital y en un momento dado, pues a la hora de organizar, digamos, el observatorio de la brecha digital en la Comunidad Valenciana, pues se nos considera el hacer partícipes a las universidades públicas valencianas en analizar y estudiar y trabajar sobre distintas brechas, ¿no? Sobre todo en ámbitos o colectivos, digamos, que de alguna forma pueden sufrir mayor vulnerabilidad. En concreto, pues el ámbito de mi universidad es trabajar con el ámbito de orientar, digamos, el estudio o análisis o desarrollar actividades alrededor del campo de la discapacidad. Con lo cual, desde el minuto cero, pues prácticamente pues, mantenemos una buena relación con las asociaciones y con los colectivos que tanto representan en el ámbito de las distintas discapacidades como también en el ámbito asistencial. Hemos trabajado temas tan importantes como que tenemos una línea ya consolidada que es el de las jornadas sobre brecha digital y discapacidad, que la tercera pues la presentaremos aproximadamente, yo creo que va a ser el día 20 de octubre, por si lo queréis agendar ya. Y hemos trabajado pues, temas relacionados con la brecha digital, muy vinculados a lo que es, por ejemplo, el emprendimiento a través de la tecnología, que es un ámbito muy relacionado con el tema del empleo. Dirigido a empresas, a personas con discapacidad para que emprendan, como a emprendedores que de alguna forma puedan entender de trabajar con personas con discapacidad y orientar sus productos y servicios hacia, sobre todo digitales, hacia personas con discapacidad. Y también este último año la jornada estuvo muy orientada hacia lo que es el ámbito de la investigación y desarrollo, los grupos de investigación, las spin-offs, de tal forma que comprendiera el ámbito, digamos, de mi campo, mi terreno, que son las universidades y los investigadores, pues entendiesen la importancia que tiene el incluir e introducir beta testers, por ejemplo, o orientar sus proyectos hacia el mundo de la discapacidad. Y bueno, pues ahí traemos expertos y gente que de alguna forma pues, nos dan luz en muchísimos ámbitos, ¿no? Hemos traído a personas como Lourdes González, de la Fundación ONCE, que es la responsable de los proyectos de accesibilidad, concretamente de accesibilidad digital en la Fundación. Hemos traído a personas con un ámbito de representación importante, ¿no? Como el European Disability Forum, que Alejandro además es valenciano, con lo cual digamos, la cercanía, aunque esté trabajando en Bruselas, pues es estrecha. Pilar Orero, que desde la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, ha trabajado en muchos proyectos europeos en el ámbito de la discapacidad, o hemos tenido a personas que tan conocidas, no sé si las conocéis, pero vamos, en el ámbito del CSIC, pues hay investigadores que trabajan mucho o estudian con profundidad distintos ámbitos de la discapacidad, como es Mario Toboso, ¿no? Y está relacionado con lo que os voy a comentar, es decir, hemos trabajado ya dos estudios en profundidad sobre el ámbito de la brecha digital y la discapacidad. El primero, con una visión desde las entidades, y el segundo, que es el que os voy a presentar hoy, centrado en el ámbito de la discapacidad intelectual, aunque se ha trabajado en todo tipo de ámbitos de discapacidad, es la visión centrada en las personas, ¿no? En este estudio que hemos realizado a lo largo de todo el año pasado, el trabajo de campo, es decir, las personas consultadas pues, han sido aproximadamente unas 400 que han contestado directamente ellas o han recibido apoyo o ayuda para contestar. Y nuestro objetivo era reconocer de una forma general cuáles eran las necesidades reales en materia de accesibilidad digital, ¿no? Intervinieron aproximadamente
170 personas que representan pues, un 43,6% de la muestra relacionadas con el ámbito de la discapacidad intelectual. Un tema muy interesante que trabajamos con las asociaciones, sobre todo con Plena Inclusión Comunidad Valenciana, Confesor, en el ámbito de las personas con discapacidad auditiva, y también con la Fundación Elix a nivel, digamos, de descripción por subtítulos, fue realizar un buen cuestionario accesible que nos permitiera, digamos, ese es el primer paso digital, ¿no? Hacer que todas las herramientas pues, puedan llegar al máximo de personas y nos puedan contestar el máximo de personas. Hicimos un ejercicio, un esfuerzo bastante interesante. Las propias asociaciones nos dijeron que no habían hecho un esfuerzo conjunto en poder resolver este tema y para nosotros pues también desde ese punto de vista investigador representa un cierto éxito, ¿no? En el ámbito de, como veis, digamos, el colectivo con discapacidad intelectual es un colectivo potente, ¿no? Y también con muchas ganas de interactuar y con muchas ganas de contestar, con lo cual entendemos, como pasa con esta presentación que hacéis hoy, con esta jornada que hacéis hoy, que también hay mucho interés por parte del propio colectivo y de las asociaciones que os representan en conocer, digamos, los resultados, ¿no? Vamos a ver porque se me ha enganchado la presentación, ahora sí. En cuanto, digamos, a género, más o menos hay un 50-50 entre hombre y mujer, aunque veáis que, digamos, hay un peso importante de respuestas por parte de las mujeres con discapacidad intelectual. Y paso, digamos, un poco de una forma rápida a hacer una serie de pinceladas sobre aspectos que están relacionados con el estudio. El primero, por ejemplo, que analizamos son los problemas del día a día, ¿no? Y bueno, pues las respuestas nos van diciendo que... lo digo porque un poco la brecha digital está muy relacionada, digamos, con problemas como es no tener recursos digitales, también están relacionados con la cuestión económica, evidentemente. Y entonces, bueno, pues hay que conocer un poquito cuáles son los problemas del día a día que normalmente tienen las personas con discapacidad. En concreto, nos salía un dato muy importante que es el del realizar gestiones de una forma cotidiana, el uso del transporte. Y otro ámbito muy interesante es el del acceso a un empleo adecuado, ¿no? ¿Qué mejoras son las que han encontrado las personas con discapacidad intelectual? Sobre todo, hay una influencia muy grande que es, digamos, el que este estudio pues, prácticamente viene a consecuencia de un año o posteriormente a un año donde las tecnologías han estado pues, muy vinculadas con nosotros. La pandemia pues, nos ha hecho necesario el tener que comunicarnos, el encontrarnos con unas herramientas que de las cuales todos, porque no solamente son las personas con discapacidad, pues nos hemos tenido que enfrentar, como es simplemente esta herramienta de Zoom, que hace prácticamente 2 años nadie conocía, ¿no? O muy poca gente la utilizaba, ¿no? Entonces, digamos, mejoras que se han reconocido por las personas con discapacidad intelectual son que se relacionan muchísimo mejor con los demás, es decir, el concepto de proximidad, la reducción de la brecha que supone la soledad y todo este tipo de cosas. El poder acceder a la formación y a la educación, a facilitar, digamos, esos procesos de poder llegar a procesos formativos, educativos, que no tienen por qué darse en el entorno presencial cercano, sino que puedan estar incluso más alejados presencialmente y que a través del fenómeno online puedo acceder. Y el tercer factor es el del disfrute del ocio, ¿eh? Es decir, el poder ver películas, el poder... ver cualquier tipo de programación cultural, el poder jugar o realizar, trabajar o jugar o disfrutar de videojuegos, etc. El estudio además ha tenido un componente cualitativo, es decir, que no solamente es un abordaje de datos estadísticos, el Pleno Inclusión nos dejará colgada esta presentación para que podáis, digamos, con un poco más de tranquilidad el poder ver esos porcentajes y poder, digamos, tener una visión, digamos, más amplia de lo que ha significado el estudio. Y entonces, pues bueno, hicimos un panel con personas con discapacidad intelectual y ellos pues, nos iban contando un poco sus experiencias con la tecnología. Y bueno, pues aquí tenéis que seguramente en muchos de vosotros o de muchas personas que conocéis, pues lo asociáis perfectamente, ¿no? Es decir, pues decían, pues ¿para qué usas la tecnología? Pues para bajarme música, para ver cosas en YouTube, ¿no? Yo lo uso para hablar con mi familia y para conectarme con mis compañeros del centro por Instagram, ¿no? Es decir, que hay una relación directa entre las personas con discapacidad intelectual ya
y con la tecnología. Es cierto que hay un 5% siempre en todo este tipo de estudios eso sucede con todos los colectivos que de alguna forma se pueden mostrar más vulnerables, donde evidentemente no hay contestación, ¿eh? Pero en el caso que os voy a comentar, pues sí que hay una relación clara ya con las tecnologías, sobre todo con las tecnologías que abren la posibilidad a comunicarse y también, ¿por qué no?, a hacer mucho más efectivo la relación con la formación, con el aprendizaje e incluso con el trabajo, ¿no? Siempre pongo casos que pueden resultar igual de atractivos que a lo mejor cuando hablamos de la brecha digital en otros ámbitos, por ejemplo en la juventud, ¿no? Y es lo que representa las tecnologías en influencers españolas que tienen discapacidad, ¿no? Yo siempre pongo el caso primero de Patri, que ya en 2019 era una persona que tenía así como 100.000 seguidores en YouTube y 18.000 en Instagram. Y bueno, pues al principio había mucho temor por parte de sus padres, ¿no?, meterse y hacerla, digamos, tan visible. Pero una de las cosas que a mí me llamaba más la atención, creo que fue en El Mundo, cuando entrevistaron tanto a Patri como a sus padres, sobre todo a su madre, que decía, le está haciendo saber a las personas como ella que pueden hacer lo mismo. Es una forma de darse a conocer y de reiterar que aquí están y de que forman parte de la sociedad. Es decir, que hay unos valores muy positivos que las mismas familias están reconociendo en cuanto a la proyección de estas personas. Luego la segunda, por ejemplo, es Marian Ávila. Marian Ávila, no sé si la conocéis, pero es la primera persona con discapacidad intelectual española que ha sido reconocida como una de las modelos en estos momentos emergentes y que en el año 2020 ya estuvo en la pasarela de Nueva York, o sea, ni más ni menos. Es decir, también es valenciana, tengo que tirar un poquito para la tierra, ¿vale? Y este es un caso como muy singular, ¿no? Es decir, estamos hablando de aspectos donde evidentemente la moda, los estilos, pues como sucede con cualquier ámbito de chicos y personas adolescentes, también sucede con ellos. ¿Qué percepciones tienen respecto a la tecnología las personas con discapacidad respecto a los beneficios que se obtienen? Pues bueno, uno de los aspectos, como veíamos antes, es el tema de la comunicación con familia, amigos, compañeros. El que también, y esto para nosotros era muy interesante decir, es las capacidades de manejo y los beneficios que tenían respecto a la utilidad. Hay un porcentaje bastante bueno respecto al manejo en cuanto a la realización de actividades con la tecnología. Estamos hablando de prácticamente un cuarto de personas de este muestreo que lo podríamos plenamente, aunque está tratado con personas con discapacidad en nuestro ámbito autonómico, lo podríamos transferir al resto de España, ¿no? Y luego son bajos, al menos los porcentajes en cuanto a las dificultades, ¿no? Es decir, no me manejo bien o utilizo otros medios. En cuanto a las dificultades de acceso a Internet, porque realmente la accesibilidad digital no solamente es una cuestión de si tengo o no tengo internet, estamos hablando en estos momentos, digamos, de unos niveles de investigación que tratan de profundizar aún más en lo que es, digamos, la cuestión de la accesibilidad, la usabilidad, los usos que se tienen de internet, el tipo de soportes o el tipo de aplicaciones que se utilizan. Entonces, en cuanto a las dificultades, pues veíamos que la mayoría nos responden que nunca o pocas veces se producen dificultades, ¿no? Se ha reducido muchísimo el número de personas que no disponen de acceso a Internet y una de las dificultades que de alguna forma sí que podemos ver es que pocos reconocen que se han formado en cuanto al acceso a Internet. Sí que es verdad que me sucede con todos los ámbitos de las discapacidades, sí que nos hemos encontrado el caso de que hay todavía personas que solamente se reflejan en su relación con las tecnologías, el uso del WhatsApp, las redes sociales y el entrar en páginas web, ¿no? Es decir, hay muchísimas más cosas que evidentemente forman parte del desconocimiento o del contacto o de la realidad que se puede ver tanto desde las familias como de las propias asociaciones, ¿no? ¿Qué es lo que piensan respecto a las desigualdades? Que esto era un factor también que nos parecía también muy interesante, pues que la mayoría reconoce que el no tener internet es una desigualdad en estos momentos. Es decir, es supuestamente pues, una brecha reconocida por parte de las personas que tienen distintos tipos de discapacidad. Y también la mayoría reconoce que hay desigualdad entre saber usar o no la tecnología. Bueno, también pongo el caso de Ingolstadt, que me
imagino que la conoceréis, la primera chica con síndrome de Down que ha aparecido, se hizo muy visible a través de Vogue en el ámbito de la moda. Y bueno, dificultades que se encontrarán en cuanto al uso de la tecnología, pues que la mayoría no creen que haya dificultades, creen que les falta formación. Hay un porcentaje bajo todavía, pero hay que pensar en él, que hay desconfianza o inseguridad. Y hay un 11,8 pues, que le resulta todavía difícil usar la tecnología en general. Respecto a las tecnologías móviles que utilizan, pues la mayoría tienen smartphone frente a móviles más sencillos, un 46,5 disponen de tablet. La tablet es una herramienta muchísimo más reconocida como útil por parte de las personas con discapacidad intelectual, más incluso que los propios ordenadores de mesa, etcétera, ¿no? En el ordenador es un poco más difícil, yo me aclaro más con el móvil o con la tablet. Aplicaciones, bueno, lo digo porque voy a cerrar un poco la presentación porque ya estoy en los 15 minutos que me correspondían, pero bueno, si profundizáis un poquito más en el estudio veréis aplicaciones que se utilizan o demandan más, las tecnologías que encontramos que son disponibles dentro de la casa, es decir, en cuanto a acceso a red, comunicación y entretenimiento, por ejemplo, lo que suponen las tecnologías para las personas con discapacidad en la búsqueda del empleo, o en las dificultades que ellos pueden tener respecto a conseguir empleo, ¿no? Buen ejemplo, por ejemplo, el de Ana Vives, esta chica catalana, ¿no?, que es tipógrafa y que trabaja en el taller familiar. Vemos cómo ese diseño que veis ahí de tipografía es de ella. O sea, es decir, que las posibilidades que están ofreciendo las tecnologías, y sobre todo en ámbitos posibles de empleo, es muy amplio y todavía está por descubrir en el ámbito de la discapacidad intelectual. También en el estudio vais a ver los beneficios que supone encontrar trabajo por internet para ellos. Las posibilidades de acceso, ¿no? Es decir, pues hay datos interesantes, es decir, que un 78,8% ya disponen de un correo electrónico, pero es que hoy en día es importantísimo disponer de un correo electrónico. No os digo a lo mejor tanto de una firma digital, que está todavía con cifras bajas, pero este tipo de cuestiones son importantes para las personas con discapacidad, ir introduciéndose en ellas, porque si al final, como os he dicho antes, hay unas necesidades de gestión o de realizar gestiones, tenemos que pasar por este tipo de recursos y tratar de ir reduciendo la brecha digital en la medida que se está digitalizando las empresas, se están digitalizando evidentemente mucho más la administración, etc., ¿no? Bueno, la presencia en redes sociales, aspectos como tener una cuenta o no, de banco digital o dado pues, la relación que hemos tenido con Amazon y todo este tipo de recursos de compras a distancia, pues también se van a tener que ir haciendo presentes en las vidas de estas personas, ¿no? Y bueno, hay algunos comentarios que como veis pues ilustran el estudio. Veis las gestiones administrativas que realizan desde la red y luego otro ámbito ya final para terminar es el ámbito participativo, es decir, en cuanto a lo que es la relación con ámbitos como la formación, en las actividades que se realizan online. Se reconoce muchísimo, y esto que lo sepáis sobre todo por los que representáis a Plena Inclusión y a los ámbitos asociativos que recogen vuestra organización, que valoran muy bien las iniciativas que realizáis en ese aspecto. Bueno, esta es Blanca, que es la hija de Jorge, que ha diseñado nuestra página web y bueno, pues ella ha participado en alguna actividad, en alguna iniciativa formativa en colaboración con su padre y nos ha mostrado esa evidencia de sentirse guapa, ¿no?, y de sentirse cercana a los demás a través de una herramienta como Instagram, ¿no?, etc. Y luego veréis un poco también cómo hemos elaborado esa mesa, ¿no?, esa parte cualitativa del estudio que para nosotros era importantísima. Y hemos contado, pues, evidentemente, con Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Y finalmente, pues ahí veréis aspectos que creo que son importantes pues, para aquellos que queráis un poco profundizar en el ámbito de cómo luchar contra la brecha digital desde vuestras organizaciones. Y finalmente, pues terminar un poquito con estas conclusiones. ¿Qué es lo que quieren las personas con discapacidad intelectual respecto al ámbito de la accesibilidad digital? Pues algo que incluso comentaba Esther en su introducción, ¿no? Es decir, que les pongamos las cosas sencillas, que nos tomemos el tiempo necesario para enseñarles y formarles. Evidentemente necesitan de unos tiempos, igual que necesitamos el resto de personas.
que tengan ayuda por parte de otros miembros del colectivo. Yo creo que esto del formarse en colaboración con los pares. Yo estuve en una presentación que hizo Futubis hace un par de meses y me quedé sorprendido, digamos, en una especie de píldoras que hacían las mismas personas con discapacidad respecto al uso de las tecnologías. Creo que son aspectos que tenéis que profundizar porque les van a ayudar muchísimo. Y luego también lo que pedían finalmente es una empatía por parte de toda la sociedad, que eso es lo que pretendemos un poco desde la cátedra, ¿no? También que el resto de colectivos, como puedan ser los investigadores, los profesionales, las empresas, los emprendedores, pues puedan entender muchísimo mejor la situación de vosotros, de estas personas, y que nos podamos poner en su lugar, ¿no? Bueno, pues no todos somos Pablo Pineda, pero podemos llegar a intentarlo, ¿de acuerdo? Y nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo. Siento no profundizar un poquito más en el tema, pero creo que, bueno, si hay alguna pregunta luego al respecto, al final, pues ya iremos comentándolo. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. A continuación, vamos a ver diferentes experiencias. Comenzamos con Ana Medina Peguera. Es profesora de la Universidad Pablo de Olivede, que nos va a presentar la experiencia en tecnología ISAC. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Bueno, pues muchísimas gracias a Plena Inclusión por invitarme a este seminario tan interesante, tan importante también, para hablar de la tecnología de apoyo, en concreto referida a la comunicación. Voy a ponerme el cronómetro para no alargarme. Voy a hablar muy brevemente sobre la brecha digital que trae consigo el uso o la obtención de los sistemas aumentativos y alternativos para la comunicación. Voy a hablar brevemente sobre qué es o sobre qué son, y luego pues la experiencia mía, y también pues bueno, pues creo que hablo en nombre de muchísimas familias que nos hemos enfrentado, ¿no?, pues a tener un SAC, como voy a decir, un extraño en casa, ¿no? Y luego, pues ya lo enfocaré en las barreras, en la brecha digital, algunos aspectos, ¿no? Perdón, para el otro lado. Bueno, pues los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son muchos y muy variados. O sea, no existe un SAC. Ni puedo alegremente, ¿no?, decir, bueno, eso dónde está, yo quiero uno, sino que es algo más complejo porque son muy variados y hay que adaptarlos a la persona, ¿no?, a la individualidad del usuario. Entonces, pues, los hay sin ayuda o sin tecnología y, bueno, yo me dedico más a los sistemas con tecnología, con ayuda. Y son muy diversos porque van dirigidos a las personas, cualquier tipo de persona que no tiene lenguaje oral, comunicación oral, o esta es ininteligible, o esta es insuficiente, pues para cubrir las necesidades comunicativas que tenemos todos, ¿no?, a lo largo de, bueno, pues de la vida diaria. Entonces, pues, hay personas que son diferentes entre sí, algunas tienen dificultades motrices, otras no o menos, y se pueden, normalmente son aparatos tecnológicos que coinciden con tablets o con ordenadores, es el soporte, y se accede a ellos también con diferente tecnología, con periféricos. Ahí en la foto, pues, veis una persona que está hablando con un sistema. Son dispositivos, les decimos dispositivos con salida de voz, porque de las tablets o de los ordenadores sale una voz sintética que se va a convertir en la voz del usuario, ¿no?, en la voz de esa persona. Y se accede, en el caso
de la foto de la izquierda, por si alguien no ve la imagen, pues se ve a un chico que tiene en la mano un joystick, una especie de joystick adaptado, y con ese joystick pues está eligiendo las letras en una tablet que está puesta sobre una mesa. En una segunda foto, pues hay una chica que tiene un pulsador, un conmutador en la cabeza, y con ese pulsador pues también está accediendo a un dispositivo de tecnología. En el caso, pues no se ven letras, sino que se ven una serie de imágenes o pictogramas. El contenido suelen ser normalmente pues aplicaciones o software que están específicamente diseñadas para que podamos hablar con ellos. Por tanto, los SAC lo que nos permiten es comunicarnos de una forma diferente, ¿no? Por eso digo, ahí es otra forma de hablar, pero existen muchas formas de comunicarse, de hablar, y todas son igualmente válidas y todas las tenemos que aceptar, y todas tienen el mismo valor. Por tanto, bueno, aquí veis en estas otras dos fotos que pongo, pues hay dos personas que se están comunicando también con unos dispositivos móviles a los que están accediendo, no con formas de acceso como antes, ¿no? Que había conmutador o había lectores oculares, sino que aquí pues se accede también de forma táctil. Muchas personas que tienen discapacidad intelectual, pues su lenguaje verbal, oral, pues no es suficiente y se apoyan de estos recursos al que acceden pues con los dedos, con la misma forma que accedemos a un iPad o una tablet para hacer otras cosas. Bueno, pues empiezo con la experiencia, ¿no? La experiencia, aquí, bueno, pues una, imaginaos, ¿no? Pues una familia que empieza sus sesiones de logopedia, que hay pues una circunstancia especial que hace que la persona lo requiera y ese lenguaje o ese habla no acaba de llegar, ¿no? Y entonces, pues de pronto oímos, o bien en los centros a donde vamos, las asociaciones o muchas veces por parte de otras familias, que estamos ahora pues muy interconectadas gracias también a las tecnologías, pues que algo, ¿no? Que esto, que hay algún aparato que puede ayudarnos, ¿no? Entonces, por eso digo, de pronto, ¿no? Vamos a tener un aparato, un desconocido en casa, y eso lo tenemos primero que asimilar. Y como ya pues sabemos, pues la tecnología a veces pues nos causa un poco de temor, nos asusta, sabremos manejarla, qué competencia tecnológica tenemos en las familias, que son muy diferentes entre sí, ¿no? También dependiendo de ese usuario que lo va a usar y de la edad que tiene, ¿no? Y entonces empieza la brecha digital, ¿no? Y voy a poner así algunos puntos de dónde está la brecha digital en este tema, ¿no? Bueno, pues ya se ha dicho aquí, la brecha digital pues es no tener recursos, por ejemplo, o no tener modo de financiarlo, o no saber qué es lo que necesito exactamente, ¿no? Por ejemplo, aquí he dicho antes con una foto que los SAC pues es la suma de una serie de cosas, ¿no? Tenemos un soporte, que puede ser pues una tablet, tenemos un acceso, que es pues cómo voy a acceder si tengo una dificultad motriz, ¿no? Y luego tenemos ese contenido, que puede ser de muchas maneras, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación, y la primera barrera que a veces tenemos es quién me informa, quién me ayuda, cómo accedo a ese experto que me va a decir qué es lo que más conviene a mi familiar o a la persona, ¿no? Luego, inmediatamente, ¿no? La siguiente brecha, ¿no? Bueno, ¿y esto cuánto vale, ¿no? Entonces, aquí, pues, tenemos la brecha de que los productos de apoyo para la comunicación, concretamente para si está hablando de sistemas alternativos de la comunicación, pues no están todavía en nuestro sistema nacional de salud, en nuestro catálogo de ayuda de productos técnicos, ¿no? Como si están recogidos en otros países de nuestro entorno. Entonces, pues esto hace que tengamos una brecha digital importante y que haya mucha diferencia entre una familia y otra, por ejemplo, ¿no? Un aspecto muy, muy importante. Siguiente cosa es cuando la tecnología llega, ¿no?
Claro, sabemos muchas veces, ¿no? Que si me compro un piano, eso no me va a convertir en pianista, ¿no? Bueno, vamos a comprarle un piano al niño, a la niña, ¿no? Porque la música es muy importante. Bueno, llega el día, llega el piano a casa, venga, hijo, toca. No, a nadie se le ocurriría eso, ¿no? Bueno, pues del mismo modo, cuando llegan los A, cuando tenemos los aparatos en casa, pues eso no significa que la persona va a empezar a comunicarse, ¿no? Sino que tiene que haber un entrenamiento ordenado, tiene que haber una implementación que decimos, ¿no? Alguien que nos ayude. Y luego también tengo que tener en cuenta, pues, que no deja de ser un aparato tecnológico que tiene y necesita unas competencias, bueno, operacionales, ¿no? De cómo se maneja ese, y eso pues nos crea la familia una brecha digital que se expresa pues en inseguridad o en ansiedad, ¿no? Por tanto, tenemos que ir a buscar pues formación y redes de apoyo. La comunicación es 24 horas. La comunicación no es una especie de cosa que hago solamente, ¿no?, dos días en semana por la tarde porque conozco a un profesional muy bueno que sabe de esto, ¿no? La comunicación, las personas que han conseguido, ¿no?, pues tener una comunicación oral, escrita también, ¿no? Hablaba antes Manuel, ¿no?, qué importante es la comunicación de las personas con discapacidad en general, con discapacidad intelectual, con las redes sociales, pues eso es comunicación escrita, ¿no? A veces pensamos en la comunicación y en los SAC solamente en que me voy a comunicar de forma hablada, porque ese es el habla el que me falta, pero es muy importante también, ¿no?, que están los SAC también para aprender la lectoescritura, para alfabetizarse y para, por supuesto, continuar en la educación, ¿no? Así que, bueno, pues tengo una serie de cosas, ¿no?, como de esa implementación, cómo se desarrolla el lenguaje, cómo puedo realmente pues hablar con estos aparatos, estamos implicados profesionales y familias. Una brecha digital importante relacionada con los SAC es que no solamente los SAC son extraños en nuestra casa, sino el SAC también es un extraño en el aula, en el cole, por ejemplo, ¿no? Y luego puede ser también un extraño en el centro de trabajo. Antes, pues, igual que incluso, ¿no?, si nos fijamos al número de tablets o de tecnología o de uso de vídeos, de TIC, ¿no?, que se usaban hace, no sé, 20, 15 años con los que se usan ahora, ¿no?, el modelo de el maestro, la maestra, los profesores con los alumnos, ayudándoles, ¿no?, pues con los libros, con los lápices, y eso ha cambiado mucho, ¿no? Y el SAC, pues, es una vuelta de tuerca más, ¿no?, de niños que llegan con aparatos a las aulas y hay un hueco y hay que dar una formación para que los niños puedan usar el SAC para hablar dentro del aula, pero también ese le va a servir pues para aprender, para participar con iguales, para responder y todo lo demás, ¿no? Así que, bueno, pues ese conocimiento pedagógico que tienen los maestros es necesario unirlo al conocimiento técnico que implica un SAC para que eso tenga éxito, ¿no? Y cuando falla ese conocimiento tecnológico, pues también tenemos aquí una brecha digital, ¿no? Perdón. También en el ámbito de los SAC pasa una cosa a veces curiosa, y es que la necesidad que tenemos de tecnología, de uso de tecnología, es a veces muy grande en personas que usan sistemas aumentativos y que, por ejemplo, tienen un acceso complejo, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis en esta foto, hay dos personas. A la izquierda es, bueno, una chica que es muy activa en Facebook y que cuenta su vida, sus peripecias, ¿no? Se llama Luisa, es alemana, y ella se comunica por mirada, ¿no? Usando un lector ocular, usando sus ojos, ¿no? Entonces ella explica, cuando llegó la pandemia, ella decía, claro, es que están dando clases por conferencia, por videoconferencia, pero yo tengo mi aparato para hablar, y para la videoconferencia necesito un segundo dispositivo, porque con un dispositivo estoy hablando,
Y no me había pasado nunca que ahora necesito un segundo dispositivo para poder estar pendiente de mi clase de la videoconferencia, ¿no? En la foto de la derecha se ve a otro niño que se comunica por mirada, tiene su comunicador, pero luego también tiene un ordenador portátil, que es donde está el libro digital que usan en el colegio, y luego tiene un móvil en el que la clase, la maestra, está dando clase durante la pandemia, ¿no? O sea, fijaos qué cantidad de tecnología se está usando. Hay también una brecha, considero que está muy relacionada con la visibilización y la aceptación de estas formas diferentes de hablar, ¿no? Ayer o antes de ayer vi en una red social que una mujer le denegaban abrir una cuenta en el banco porque no, al no tener lenguaje oral usa un SAC, y una persona universitaria, y no sé qué problema le estaban poniendo, y decía el artículo, disculpadme porque lo he leído muy rápido, ¿no?, que estaba siendo discriminada, no podía abrir la cuenta en el banco porque se consideraba que no era capaz o algo así, ¿no?, que no tenía la suficiente competencia. Tenemos un problema importante con personas que, por no tener ese habla natural, que en estos casos, como digo, pues va a ser reemplazada en diferentes grados por una habla sintética, no se les considera, y eso pues es una cosa importante. Aquí en la foto de la izquierda pues veis un chico que está pidiendo en el supermercado con su SAC, con su comunicador, también a veces decimos comunicador, con su comunicador está pidiendo, y la persona pues le está escuchando, lo está entendiendo y le está dando lo que necesita. Y en la izquierda pues está usando, otro chico está usando la tecnología para el juego, ¿no? Decía también el compañero, ¿no? La vida mejora, decía el estudio de la cátedra, la vida mejora cuando me comunico, cuando accedo a la educación y cuando accedo al ocio, obviamente, ¿no? Entonces, ejemplos de estos tres que también coinciden, ¿no? Luego, a veces el entorno familiar que tiene que manejar el SAC puede no tener, por ejemplo, por edad, ¿no? Si tienes una persona que necesita un comunicador, que no deja de ser un aparato tecnológico, como decimos, y sus padres, sus familiares son, por ejemplo, muy mayores, pues esa brecha digital pues crece, se aumenta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando tengamos, ¿no?, porque hay que ser optimista, ¿no?, cuando tengamos una asistencia personal más estable, cuando los asistentes personales estén de una manera más transversal, cuando estén en nuestro país, pues yo creo que también esto va a ser muy importante para la brecha digital, ¿no? Aquí veis una foto de unos chicos que son de Canadá, tienen un sitio web que se llama All Access Life y, bueno, pues muestran recursos tecnológicos en redes sociales. Luego, también hay brecha tecnológica cuando el SAC no es en la etapa adulta, por ejemplo, personas que tienen pues un ictus o una enfermedad neurodegenerativa o tienen pues un accidente o un tumor, ¿no? Y luego pues van a necesitar una afasia y van a necesitar un comunicador, ¿no? Entonces pues a estas personas pues van a tener, según también la edad, pues van a tener unas dificultades y no por ello debemos dejar de implementarlo, dejar de ponerlo, porque como ahí pongo, ¿no?, pues nunca es demasiado tarde, comunicar es para toda la vida, se ponen y se deben poner comunicadores a cualquier persona independientemente de la condición y de la edad, si el habla natural nos responde a esas necesidades comunicativas básicas. Suficientes. Y luego, por último, una brecha digital en el ámbito hospitalario. Aquí tenéis una foto de un hospital de Estados Unidos en los que rápidamente, en momento de pandemia, en momento álgido de pandemia, una de las primeras cosas que hicieron fueron llevar comunicadores a los hospitales para que las personas que estaban intubadas pudieran comunicarse, pudieran despedirse,
pudieran expresar una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues los comunicadores en el ámbito hospitalario es otra brecha, ¿no?, con la que tenemos que lidiar. Y nada más, esto es a modo de conclusión o de resumen de lo que he hablado, una serie, he puesto aquí un pequeño decálogo, ¿no?, desde la evaluación de cuál es el comunicador más útil para una persona, hasta la formación, hasta bueno, pues cómo se posiciona, cómo se entrena, redes de familia para ayudar a que se use adecuadamente o cuando algo falla, ¿no? Hasta pues al final, ¿no?, pues esta financiación, esa necesidad de reparación y de sustitución cuando llega el momento, porque la tecnología va cambiando, ¿no? Si estáis interesados, pues os dejo la web de la asociación AlphaStack, que es una asociación que hemos fundado, una serie de personas muy interesadas en aumentar y fomentar los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Ahí podéis ver el sitio web, AlphaStack, alfa de alfabetización y SAC de sistema aumentativo alternativo de la comunicación. Y bueno, y ahí pues intentamos conectar personas, ayudar, dar información. Hay también un portal de información y un apartado de webs donde podéis ver pues sitios públicos como el CEAPAT, que están también especializados en comunicación aumentativa, u otras iniciativas privadas para una persona que se necesita iniciar en esto. Y eso es todo. Muchas gracias por la invitación y por vuestra atención. Gracias, Ana, por la presentación. Os lo recuerdo que si alguna pregunta, si queréis preguntar alguna pregunta, Manuel y Ana, pulsar el botón pregunta y respuesta y escribir ahí vuestras preguntas. Ahora presentamos su experiencia David López y Santiago Aguada. Forma parte de Plena Inclusión Aragón. Van a presentar la experiencia La vida de Pedro Sepúlveda. Adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Muchas gracias, Esther, Tocaya, que estás por aquí también de Aragón, presentando esta gala. Y muchas gracias al resto de ponentes que están compartiendo tantas cosas tan interesantes y, bueno, a todo el mundo que nos está viendo. Vamos a arrancar con un proyecto que nos hace mucha ilusión desde aquí, desde Aragón, y que queremos contar pues de la mano de David López y de la mía, Santiago Aguado. Venga, vamos a empezar. Bueno, Pedro Sepúlveda es el protagonista de una obra de literatura muy importante en Aragón. La obra se titula La vida de Pedro Sepúlveda. La escribió el autor Braulio Foz en 1844. Pedro Sepúlveda es un personaje con tres habilidades, astuto y un poco pícaro. A Pedro le gusta viajar y gracias a él podemos conocer muchos lugares, costumbres y tradiciones de Aragón. Efectivamente, David. Realmente, La vida de Pedro Sepúlveda, como bien decías, es una obra literaria y tiene en total cuatro libros, cuatro apartados en los que está organizada. La obra completa habla de un personaje muy especial que se llama Pedro y le apellidan Sepúlveda. Pero cuidado, Sepúlveda es una palabra en aragonés, significa sabio. En cada libro se pueden leer las aventuras que vive Pedro en su pueblo, en Almudévar, muy cerquita de Huesca. Está muy bien si lo queréis ir a visitar. Y en otros pueblos o ciudades de Aragón y de España, que visita y viaja sobre todo a partir del libro 2 y del libro 3. Bueno, Pedro Sepúlveda Aragón, en el año 2020, decidió adaptar a lectura fácil la obra de La vida de Pedro Sepúlveda. El objetivo del proyecto es acercar la cultura, tradición e historia de Aragón, que se puede leer en la obra original de Braulio Foz, para que la disfruten personas con dificultades de comprensión lectora.
Efectivamente, David, ese es nuestro objetivo principal. Pero, ¿qué queremos conseguir o cuáles son los resultados que esperamos de esta adaptación a la lectura fácil? Pues la verdad es que son todos únicos e innovadores. Los vamos a ir desarrollando, pero principalmente es lo que vemos en ese esquema. De la obra original de Braulio Foz, La vida de Pedro Saputo, queremos sacar un libro físico, ya lo tenemos y lo vamos a estrenar, por cierto, el 25 de marzo, allí en Almudévar, y en lectura fácil. Es el primero que se adapta, con lo cual eso ya es una innovación muy grande, que es un clásico de nuestra literatura, de nuestra comunidad autónoma. Pero es que además queremos traducirlo a diferentes idiomas de la lectura fácil. Por ejemplo, ya lo tenemos en castellano, en aragonés. Y en catalán. Y en catalán. Un compañero mío dice en catalán. Efectivamente, lo ha adaptado una persona, lo ha traducido una persona con discapacidad de aquí. Y, por supuesto, que es lo que venimos a contaros hoy, queremos hacer la versión audiolibro que estamos grabando, terminando de grabar, precisamente hoy es el último día, en el estudio de sonido, y una plataforma virtual de lectura fácil donde se alojará gratuita y públicamente. Y luego, además, después de todo esto, queremos hacer una ruta accesible por toda Aragón. Es un proyecto muy largo que va a durar varios años y del que estamos encantados. Y lo estamos haciendo gracias a todas las personas con y sin discapacidad que participan en nuestro servicio de accesibilidad cognitiva, que se llama Creando Espacios Accesibles, que por ejemplo Esther y David forman parte de él. Muy bien, Santiago. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? El proyecto es innovador por varios motivos. Primero, la primera vez que se adapta la obra a lectura fácil. Se intenta respetar al máximo el lenguaje no sexista. Primer libro adaptado a lectura fácil traducido en aragonés. Se utiliza apoyos para textuales muy diferentes. Definiciones de palabras, explicaciones de refranes, descripciones de situaciones de la obra, información cultural e histórica. Color asociado a capítulos. Códigos QR como enlaces turísticos. Y resumen del libro en cómic. Eso está es. Muy bien. Está muy guay, ¿verdad, David? Ahí, muy bien. En el lateral de la diapositiva, ¿ves? Lo vemos ahí. En verde tienes unas explicaciones de semánticas que no se entienden muy bien. O en marrón las definiciones. En rojo tenemos explicaciones que no se entienden muy bien y que pueden venirnos bien. Y luego abajo tenemos el bisico en azul. Es un compañero que se jubiló. Se jubiló y le hemos dedicado el libro. Y luego códigos QR. Bueno, sí que es verdad que es un proyecto además de participación masiva y eso también lo hace innovador. A veces la gente nos dice que nos estamos complicando mucho la vida, sí, pero no sería este proyecto así si no participase tanta gente. En cifras y en datos del primer libro, en la validación han participado 59 personas con discapacidad y 8 sin discapacidad. ¡Qué guay! De los libros 1 y del 2, porque ya vamos adaptándolo. Del audiolibro, del 1, hicimos un casting que se presentó a todo el mundo que tuviera discapacidad y fuera de Aragón y supiera leer. Era importante. Aunque pudiera hacerlo con apoyos, eso nos daba igual. Recibimos 78 solicitudes en 3 semanas. Guay. De esas, seleccionamos a 22 personas que son las que están y han terminado de grabar hoy el primer audiolibro. Además, las ilustraciones que vemos en todos los libros son hechas por personas con discapacidad intelectual que se han contratado. En el libro fue nuestra compañera Isabel Campos y en el libro 2, no quiero desvelar nada, pero tiene un estilo diferente de un dibujante muy, muy bueno que se llama David, que es de Huesca. Además, la traducción la ha traducido en aragonés una persona sin discapacidad y una asociación con la que trabajamos y al catalán, como bien os ha dicho aquí David, una persona con discapacidad intelectual. Eso es. Y entidades muchísimas, privadas, públicas y el tercer sector, que luego podemos concretar un poquito más. Vale, ok. Bueno, va a ser el primer audiolibro de lectura fácil en castellano, locutado por personas con discapacidad intelectual. Es una forma diferente de fomentar el turismo en Aragón. La ruta accesible consistirá en crear señales accesibles universales, con pictogramas accesibles, contenidos en lectura fácil, contenido en lengua de signos con código QR, contenido en braille, es decir, para la gente que tiene problemas de visión. Puede ser un nicho de empleo para personas con discapacidad intelectual. Tenemos todas las ideas recopiladas, ¿verdad, David? Es una cosa que ya lo tenemos claro, que es lo que queremos hacer. Estamos en ello.
Y ahora, como experiencia de este seminario, queremos presentaros la web Te lo contamos fácil, donde estamos alojando todo este trabajo y mucho otro que hemos ido desarrollando. Con lo cual, os voy a enseñar cómo podéis acceder a esta web. Si entramos en la página web de Plena Inclusión Aragón, directamente, tendremos aquí un navegable, un menú para navegar, y aquí abajo, aquí, en este lado, vemos que accesibilidad cognitiva. Este apartado está todo adaptado a lectura fácil por personas con y sin discapacidad. Si vamos a lectura fácil, aquí pinchamos, tenemos que es la lectura fácil, que es lo que hacemos en Aragón, y Te lo contamos fácil, es nuestra biblioteca virtual donde estamos alojando gratuita y públicamente todo lo que tenemos en lectura fácil. Con lo cual, si pinchamos, aquí tenemos la página. Es una página que hemos querido que sea muy sencilla de ver y de navegar, porque precisamente de lo que viene este seminario es de tecnología y accesibilidad. Con lo cual, esta página web, aunque no sea quizás muy bonita, es bastante sencilla de navegar. Tiene unos botones al lado izquierdo, que principalmente el más importante es el de biblioteca, donde podemos descargarnos todo el contenido que queramos, desde noticias que hemos hecho en lectura fácil hasta publicaciones de cualquier tipo. Las podemos ordenar y filtrar por un buscador, y está todo el texto desarrollado en lectura fácil. Además, los libros que hemos leído en lectura fácil, el club de lectura, vamos actualizándolo poco a poco y vamos subiendo el libro, que esto no es algo que hayamos hecho desde Plena Inclusión Aragón, es de todo el movimiento Plena y de muchas otras entidades que nos beneficiamos en este sentido de su trabajo, y publicamos además unas dinámicas que hemos desarrollado para que otras entidades puedan leer el libro y tener unas dinámicas que utilizar y de las que partir. Pero vamos a lo que vamos, ¿verdad, David? Sí, lo importante es el libro. Aquí en el libro tenemos La vida de Pedro Saputo, y tenemos los otros cuatro ya creados, pero aún vacíos, porque no nos ha dado tiempo. Aquí tenemos el proyecto, no está en lectura fácil, ya lo sentimos, estamos en ello poco a poco, pero cuenta un poquito el proyecto, todo lo que queremos conseguir. Si entramos en el libro 1, tendremos el libro original, que es de uso gratuito y público, y luego a los tres idiomas que han sido adaptados, al aragonés, al castellano. Además, aquí no queríamos dar la oportunidad a la ilustradora, en este caso, a Isabel Campos, y al resto de personas participantes, en que tuvieran también su espacio, su mural, ¿no? Entonces, aquí tenemos la galería de arte, todos los dibujos que ha dibujado la ilustradora están subidos aquí, aparte de los propios capítulos. Música, porque hay un grupo de música que hizo o ambientó un disco suyo basado en la propia novela, y lo hemos utilizado, nos lo han cedido. Fotos de Almudévar para que se conozca el sitio donde se desarrolla la obra. Y bueno, pues otros dibujos que tenemos por aquí que han colaborado pues dibujantes profesionales autónomos. Si vamos a la obra en castellano, tenemos el libro en PDF completo o por capítulos. Gratuito totalmente. Como decíamos, el libro se puede leer. Este no es en la versión audiolibro, es la que estamos editando, y tiene una forma diferente. Como veis, es un PDF asociado a unos colores. En este caso, el capítulo 1 es en color azul, para que cuando lo tengas impreso se pueda ir rápido. Tiene las diferentes apoyos paratextuales que hemos hablado, y es un libro muy, 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 muy sencillito de leer. Es un trabajo que estamos realizando. Insisto, nos faltan otros libros, pero vamos trabajando en ello. Y, por supuesto, la joya de la corona, que es un poco lo que estamos trabajando ahora, es el audiolibro. Queremos compartir con vosotros una versión prueba del audiolibro. Está grabado y locutado con voces de compañeros míos, sin discapacidad en este caso. Pero insistir, hoy tenemos la última sesión de grabación en el Laboratorio de Sonido del Ayuntamiento de Zaragoza, a quienes agradecemos que hayan apostado por este proyecto, lo han cedido gratuitamente. Y durante una semana llevamos unas 40 horas de grabación y hoy las vamos a acabar. La gente está súper contenta de todo Aragón y va a ser un proyecto muy interesante, muy chulo, que este año tendremos alojado en esta web, seguro, y daremos voces. Ahora queremos que disfrutéis de un poquito, que veáis cómo puede quedar. Este es una especie de borrador. Comparte. Sí. ¿Vale? El libro, en el audiolibro, la versión audiolibro, tenemos un formato diferente. En este caso, los personajes del capítulo se hallan al principio y pueden hablar y presentarse. Bienvenido, querido lector. Yo soy Braulio Foz, el narrador de esta historia. Esta voz me suena, ¿eh? David, no sé quién. ¿Se la ve usted? Ah, la ve usted. Madre mía. Muy bien.
El audiolibro incluye fotos e imágenes que en el libro original no podemos. ¡Bendito sea Dios! Menos mal que yo, Braulio Foz, es... Además de todo esto, hemos utilizado un sistema en el que podemos parar el texto que estamos oyendo o leyendo y aplicar los apoyos paratextuales. Cuando queramos, podemos abrirlos. Los apoyos paratextuales también van a tener voz, locuciones, y siempre van a ser personas diferentes, para que podamos dar más oportunidades a otras personas. El audiolibro... En el pueblo vivía una doncella... Con personas con discapacidades, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos todos los tipos de definiciones que se han validado por esas 50 y tantas personas. Una mujer atractiva para la gente del pueblo. Bueno, creemos que es importante porque si vamos hasta el final del capítulo, todos los capítulos tienen una parte al final que te da pie a poder compartir con el resto del mundo las curiosidades que salen en el capítulo. Por ejemplo, en este caso tenemos la letra y de la canción Bienvenida a la Agudeza, que es de la Orquestina del Fabrión, esta orquesta que puso música a la obra de Pedro Saputo. Y luego, por ejemplo, como el primer capítulo se desarrolla en Almudévar, pues tenemos información del Ayuntamiento de Almudévar. Esto en el libro original lo tenemos en un código QR para que podamos utilizarlo y directamente derivarnos a esas páginas. ¿Cuál sería el ideal? Bueno, lo ideal sería que esas páginas también estuvieran en lectura fácil para, como bien estamos viendo aquí hoy en día, que sean fáciles de entender. Todo este acceso a la página Te lo contamos fácil os lo vamos a mandar ahora por el enlace. Es una página que estamos construyendo, que está viva, todavía no hemos cerrado su diseño final y estamos subiendo contenidos a lo largo del año. Pero creemos que es una iniciativa muy chula, muy importante para poder dar a conocer todo lo que hacemos desde el movimiento y sobre todo todo lo que hacen las personas con discapacidad, ¿verdad, David? Exactamente lo que dice mi jefe. Que, mi jefe dice. Pues que los de trabajo, aprender culturas nuevas, conocer nuestra tierra. Eso es, muy bien. Así que leeros el libro y veniros para Aragón, que está muy chulo todo lo que está muy bien, muy chulo. Muy bien. Aquí, ¿no? Todo tuyo. Muy bien. En el año 20 comenzamos el proyecto. Ahora tenemos publicado el libro 1. Vamos a grabar el audiolibro 1. Tenemos el libro 2 adaptado y validado. Estamos haciendo los dibujos de este libro, revisando su contenido y cambiando el diseño. Estamos adaptando el libro 3. También estamos mejorando la optimización de la página web, pero contamos fácil. Lo cual, en su caso, Santi, que puedes hacer la página web gratis y gratis. Todo gratis y público. Gratis y público. Y bueno, hemos querido terminar un poquito la presentación enseñando fotos. Son de hace literalmente 2 días, media hora. Fotos de algunas de las personas que han ido a grabar al estudio. Insisto, cedido por el Ayuntamiento de Zaragoza y con el que estamos generando este audiolibro, el primero en toda España. Ya no solamente por ser el primero en lectura fácil, sino por ser el primero locutado por personas con discapacidad intelectual. Y os aseguro que nos están agradeciendo el poder haberles dado esta oportunidad. Algunos nos han dicho que incluso casi era su sueño ser dobladores de voz o ponerles voz a personajes ficticios y la verdad es que estamos súper contentos. Es una maravilla de proyecto. Esperamos a lo largo de este año tenerlo ya acabado porque los medios con los que estamos trabajando no es ninguna editorial, lo estamos gestionando directamente nosotros, lo estamos autoproduciendo y la verdad es que la ilusión que demuestran es apabullante. Y sin más, os explico rápidamente cómo hemos creado todo esto y pasaremos a que David nos dé el paso a la siguiente experiencia, que seguro que es igual de chula. ¿Cómo lo hemos organizado? En 4 fases, prácticamente. La primera fase consistía en la adaptación y la validación del texto, coger el contenido original y adaptarlo. Eso lo hemos hecho una persona sin discapacidad intelectual que conoce las normas y las pautas de lectura fácil. En la fase 2... Luego la validación, perdón, en la fase 1 sí que ha habido esos grupos de validación de personas con discapacidad intelectual, todas ellas, de todo Aragón. Además, en cada libro se va sumando más gente. En la fase 2 hemos incluido los complementos paratextuales y las traducciones, es decir, cuando ya teníamos el texto bueno, aquellas palabras que no se entendía bien, frases y demás, que se han ido cambiando, se han ido cambiando, ¿no? Han ido corrigiendo el adaptador, que es la función de la validación. Y en la fase 3 ya hemos podido contactar con las editoriales, las imprentas y en este caso con el laboratorio de sonido para hacer los formatos físico y el formato audiolibro. Y luego la fase 4 de la publicación, que estamos súper contentos de que ya sea viernes que viene, con muchas ganas y bueno, pues a seguir trabajando con el segundo libro. Obviamente todo esto es imposible solamente con el trabajo de una entidad y aquí podéis ver un listado
extensísimo, enorme, muy reducido además, porque lo tenía que condensar bastante, pero dentro de cada uno de esos puntitos hay muchas personas que están apostando y trabajando por este proyecto que estamos súper orgullosos de poder presentaros. Y nada, David, concluyenos. Pueden tener muchas cosas por hacer, pero estamos felices. Queremos contar con todas las personas con discapacidad y sin discapacidad, entidades que quieran colaborar. Estamos muy ilusionados con este proyecto que mejora la sociedad colectiva del turismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿verdad, David? Muchas gracias a todos de corazón. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Ahí está. Si tenéis cualquier duda o queréis contactar con nosotros, podéis contactar a través de nuestra página web, de ese email, o metiéndonos en la página web que ahora os mandamos por el chat. Muchas gracias y enhorabuena por el seminario. ¿Listo? Muchas gracias, compañeros, por vuestra presentación. Bueno, ahora el turno de Nesei Urea. Forma parte de formación Provoco. Va a presentarnos una experiencia en validación de accesibilidad cognitiva en páginas web. Adelante, Nesei. Muchísimas gracias, Esther. Ya sé que mi nombre es un poco complicado. Pues estoy encantadísima con este proyecto que han presentado David y Santi. Me parece espectacular y que es un trabajazo tremendo. Yo, en este caso, lo que voy a presentaros es una experiencia que tenemos desde Plena Inclusión Madrid en la validación de páginas web. Un momento que pongo la presentación. Se ve, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Se ve, Esther? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, yo soy Neisy Uria Martínez y soy educadora en la Fundación de Inclusión y Apoyo de APROCOR, pero además también soy miembro del Grupo de Trabajo de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Madrid. Y específicamente estamos trabajando ahora en pequeños grupos y en mi caso voy a trabajar la accesibilidad cognitiva en apps. La palabra apps nace de la palabra en inglés application, que quiere decir aplicación en español, y generalmente se usan en las tablets y en los móviles. Un momento, que no sé por qué no me... Esperar un momento. Problemas técnicos. Ahí. Bueno, perdonad. Voy a hablar un poco, aunque ya han hablado ya muchos conferencistas sobre la introducción un poco a lo que es Internet y la accesibilidad, y después me quiero enfocar mucho más en cómo creamos los equipos y hacia dónde queremos ir. Bueno, hemos hablado mucho de brecha digital y hemos hablado de que las tecnologías actualmente son protagonistas en la vida diaria de todas las personas. En la actualidad utilizamos los aparatos de Internet, a los aparatos electrónicos a través de Internet en todo momento y para muchísimas situaciones, como por ejemplo una llamada por teléfono móvil, el uso de las aplicaciones como el Facebook, el Instagram, el TikTok, el WhatsApp, que ya se ha creado una nueva forma de relacionarnos con los demás y es a través de muchas aplicaciones y de muchas apps que existen que propician esto, que ya no es solo quedar por teléfono y tomarnos un café, que sino también es chatearnos por el WhatsApp, que actualizarnos con las noticias a través del Instagram o del Twitter, y por supuesto, por ejemplo, como estas, que ya lo había comentado mi compañero antes, que solicitar una cita médica, en este caso es de atención primaria de la Comunidad de Madrid, pero generalmente ahora en estos tiempos que han pasado, en estos dos últimos años, generalmente ya las citas médicas las teníamos que hacer
a través de internet porque no podíamos salir a la calle o porque a veces los teléfonos estaban súper saturados y teníamos que, y tenemos actualmente todavía, hay una saturación y muchas veces tenemos que hacerlo a través de internet. O, por ejemplo, la compra de entradas, de ir al cine, las entradas de cine o las de ir al teatro, que ya cada vez más se va masificando el hecho de poderlo hacer a través de internet. De hecho, existen apps, existen aplicaciones que te ofrecen ventajas si compras desde internet y justamente es eso, favorecer el uso de las aplicaciones. Pero bueno, claro, esto, como ya lo habían dicho anteriormente, tiene un impacto y tiene un impacto para un grupo que podemos decir que es vulnerable con respecto a las tecnologías. Por ejemplo, como las personas mayores como que ya les es complicado aprender esta nueva enseñanza a las personas inmigrantes que a lo mejor vienen de países en los cuales las tecnologías aún todavía no están totalmente avanzadas, a personas con bajos recursos porque no tienen a lo mejor el dinero o las facilidades para acceder, a las personas con discapacidad intelectual, como ya habíamos visto y como habíamos dicho antes, y también a las personas con deterioro cognitivo. Por ejemplo, a las personas mayores, como ya lo había dicho, para ellas implica una nueva manera de vivir. Como mismo lo es para todos nosotros, lo que pasa es que no todos tenemos la misma facilidad para acceder a las tecnologías. Desde los comienzos, el uso de Internet, su objetivo fundamental fue que fuera un medio universal y accesible. Pero la realidad nos ha demostrado que hay un crecimiento bastante desigual y lo hemos notado en estos dos últimos años, que el acceso a las tecnologías, tanto el acceso a las tecnologías como el uso de dichas tecnologías, está siendo bastante desigual. Tanto, como ya lo había dicho, por no tener el dinero o para acceder a estas tecnologías, para poder pagar el internet o para poder tener un dispositivo electrónico, como el movernos a través de las aplicaciones y del uso de internet. Y a esto, como ya habíamos dicho, se llama brecha digital y es a lo que se refiere esta presentación. Desde el grupo Red Adapta de Plena Inclusión, en cuanto empezamos a hablar sobre estos temas, se vio necesario y urgente eliminar estas barreras tecnológicas. Y por ello, desde el equipo de accesibilidad y el sello de Red Adapta, empezamos a organizar formaciones específicas de evaluadores en páginas web. En este caso, generalmente casi siempre son páginas web. Los contenidos de formación se basan en los criterios estándares de accesibilidad de las páginas, web y también lo que nos recomienda el grupo de trabajo de accesibilidad para las discapacidades cognitivas y de aprendizaje llamado COGATF. Una vez que hemos formado a estos evaluadores, ya se convierten en evaluadores de páginas web. Los grupos de trabajo que ya se han ido formando trabajan por encargos. Generalmente los encargos nos pueden venir desde otras entidades o a lo mejor todos pasan a veces por a través de Plena y es Plena quien nos ofrece los distintos trabajos. Los equipos de trabajo están formados por personas con discapacidad intelectual y están coordinados siempre por una persona de apoyo que tiene conocimientos técnicos de accesibilidad web. En las evaluaciones nos establecemos metas, que las denominamos usos, ¿vale? Por ejemplo, podemos evaluar el proceso de compra de un billete de autobús, de un billete de tren, o evaluar, por ejemplo, casos reales, como lo hemos hecho, la página web del Museo del Prado por encargo, o, para encontrar los horarios del acceso al recinto. Vamos a hablar un poco de los resultados que hemos obtenido, ¿no? Desde el 2018 al 2020 ya han recibido formación 50 evaluadores y 17 dinamizadores, que en este caso son profesionales que no tienen discapacidad intelectual, que son profesionales. Y también recibimos un curso de accesibilidad cognitiva web para profesionales
y en ello nos hemos formado 20 profesionales y financiado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Monte Madrid. Vamos a ver un ejemplo de evaluaciones que se han hecho de páginas web. Por ejemplo, nos dijeron que tendríamos que evaluar la página principal del Museo del Prado y después tendríamos que evaluar cómo llegar al horario y encontrar el horario y evaluarlo generalmente. Entonces, en este caso, esta era la página principal del Museo del Prado y ya con todos estos conocimientos que tienen ya las personas previamente de qué cosas tienen que evaluar y de qué dificultades se pueden encontrar, junto con el profesional, van evaluando el recorrido de cómo veían en la página web. En este caso, se hacen las anotaciones de lo que han recibido, de lo que piensan las personas que están evaluando, y se hacen las anotaciones. En este otro caso, por ejemplo, en la búsqueda del horario, como podemos ver aquí, el fondo era blanco y el contraste era bastante malo y evidentemente fueron una de las cosas que se comentó. También tenemos un trabajo que se hizo a la página web de Alza, en las cuales nos pidieron que evaluáramos un proceso de compra de un billete de autobús. En este caso, en este ejemplo en concreto, ya después que ya se había hecho todo el trámite de cuánto nos, de los horarios, de que queríamos un billete de autobús de ida y regreso, el problema es que la información que nos aparece a nuestra izquierda es mucho mayor que la información que tenemos a derecha, que es ya lo que nosotros tendríamos ya para poder comprar el billete. Y justamente es algo que se fue evaluando y se evaluó como negativo. Tenemos muchísimos ejemplos, pero claro, el trabajo que se hace, evidentemente la evaluación es un trabajo que se hace en equipo, que es un trabajo conjunto y sin cada uno de estos componentes no funcionaría. Cada uno tiene una misión muy importante dentro del trabajo de evaluación, como son las personas con discapacidad, que son evaluadoras, más el profesional que está al lado recogiendo todo lo que la persona o las dos personas o las tres, dependiendo de cómo se organiza el trabajo, van recogiendo todas las dificultades que se van encontrando en las páginas web. Por supuesto, es evidente que sin el trabajo conjunto, pues no se podrían hacer estas evaluaciones, y es importante también, no tanto la formación, también la formación, pero la experiencia vital que tiene y que aportan las personas con discapacidad, porque al final son ellas las que van dando las directrices de cómo se puede comprender mejor, de si se entiende, de cómo se puede presentar una página web para que se pueda entender, y no solo para las personas con discapacidad, para todas las personas. Bueno, a nuestro favor van creciendo leyes y normas que ya deben cumplir los contenidos de las web y las apps, y van ya cada vez se van convirtiendo en requisitos que ya deben cumplir. Y eso es un dato a favor nuestro, ya que estamos apostando porque la accesibilidad esté presente en esta red tecnológica tan amplia y que además lo necesita. Tenemos que continuar aún todavía y seguir trabajando en pro de la accesibilidad y seguir formando a más personas para que las navegaciones puedan ser eficaces y puedan ser integradoras realmente en la sociedad. Pues muchísimas gracias, un poco era esto lo que quería compartir. Yo supongo que he estado menos del tiempo, pero me gustaría que darle paso a que si tienen algún tipo de pregunta de cómo nos organizamos los equipos, de cómo trabajamos, yo creo que sería muchísimo más enriquecedor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De sí, por la representación. Por último, nos vamos a presentar la experiencia de líderes digitales, de José Antonio
es formador y Andrés y José Antonio son alumnos. Forma parte de Plena Inclusión Región de Murcia. Adelante. Esther, soy Ricardo. Me cuelo un poquito aquí porque me comentan que los siguientes ponentes tienen algún problema técnico. Y vale. Bueno, vamos a hacer una cosilla. Vamos a adelantar las preguntas y a ver si con un poquitín de suerte... De los compañeros y... Eso es. A ver si con un poquitín de suerte se nos engancha... Estos son brechas vale. digitales también, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir con las preguntas que nos habéis hecho y vamos viendo. Y luego ya vemos si se pueden conectar, ¿vale? Mirad, os hago una pregunta en general. Yo creo que esto es como lo del ramo de flores, ¿vale? Yo lo tiro y que lo coja quien crea, ¿vale? Nos hacía una primera pregunta Verónica que decía, ¿qué consejo nos podéis brindar para que nuestros talleres o cursos online para personas con discapacidad intelectual sean accesibles? ¿Vale? Manuel ya ha respondido, no sé si alguno más tenéis, podéis aportar algo. Es una pregunta un poco amplia, pero bueno, a ver qué podéis contar. ¿Alguien se anima? Bueno, yo la respuesta la he puesto en privado. Sí. Ricardo, pero si quieres hacer la extensiva al resto lo puedes hacer desde ahí, pero básicamente lo que estaba dando son las pautas que tenéis además en vuestra web de Plena Inclusión sobre el documento este que hicisteis sobre tecnología para personas con discapacidad intelectual, que creo que da unas pautas interesantes. Luego también pues está, yo creo que una de las unidades de accesibilidad digital en torno de las universidades públicas está la de la Universidad de Alicante, que tiene muy bien los enlaces para caracterizar la búsqueda de información respecto a estos temas. Luego, bueno, si alguien controla el inglés bien, pues tenés la web del V3A, es decir, sobre el tema de la accesibilidad digital para todos, ¿no? De todas formas, bueno, Ney seguro que tiene más información que yo, o sea, al respecto, seguro. Además, me encanta lo que habéis comentado. No sé si quieres, Ney, comentar algo. Perdón, sí, perdón, que estaba atendiendo. Que era la pregunta era sobre el cómo poder hacer más accesibles las... Sí, talleres o cursos online, ¿qué pautas se podrían seguir para hacerlo más accesible? Claro, creo que existe un folleto que tiene Plena, ¿no? Que era el que estaba comentando Manuel, que yo creo que es súper enriquecedor y yo creo que ahí lo un poco que lo dice todo, ¿no? Realmente nosotros, por ejemplo, como fundación, por supuesto que intentamos que todos nuestros PowerPoint, todas las lo que hagamos, tienen que estar lo más accesible posible, tienen que estar con un lenguaje bastante que sea poco complicado explicar generalmente todo, pero bueno. Como tal, utilizamos lo mismo que utilizan todos, ¿no? El Zoom, el Classroom, es que allá hay ahora mismo muchísimas, el Meet, ¿no? Aprovecho, Neisy, te hago una pregunta que nos hacían aquí también, ¿vale? Nos dice, ¿cuánto tiempo puede llevar la evaluación de un sitio como, por ejemplo, el Museo del Prado? Toma ya. Claro, es que eso puede llevar muchísimo tiempo. Generalmente se van evaluando siempre, cuando hay un encargo de esta índole, siempre se piden evaluar 2-3 usos en principio y luego ir, es que una página web como la del Museo del Prado tiene unos cuantos usos, al igual que otras páginas, y entonces lo que tenemos que hacer es, porque generalmente cuando piden, no, que queremos que nos evalúes la página web completa, evaluar una página web completa es muy complicado. Tenemos que empezar por cómo evaluar primero la página principal e ir poco a poco. Si lo que tiene importancia, como por ejemplo la página web de Alsa, de evaluar ese proceso de compra, pues justamente el uso de cómo accedo y cómo puedo llegar a comprar un billete de autobús o cómo accedo a los horarios. También depende, puede hacerse muy extenso, puede ser que el interés del cliente sea quiero solo la página de entrada y que puedan encontrarse los horarios. Todo depende, es bastante extenso, la verdad.
Es bastante extenso. Yo lo que pienso en todo esto es que se facilitaría mucho. Nosotros participamos en la evaluación de una app que se estaba desarrollando y fue súper enriquecedor partir desde el principio, trabajar juntos, todas las accesibilidades juntas para ir desarrollando la app. Creo que ya esta app, después de que ya esté en funcionamiento, el evaluarla después va a ser muchísimo más fácil y mucho más enriquecedor que las personas puedan participar desde el principio en todos estos procesos junto con un desarrollador, con los que están trabajando en estos procesos. Pero claro, no siempre es posible. Es totalmente entendible. Una pregunta para David y Santi. Nos preguntaban un poco la dificultad que puede tener el adaptar la lectura fácil en otros en otras lenguas de nuestro país, en fin, ese tipo, y también por el tema de adaptar la lectura fácil, terminología que pertenece más a un lenguaje más de local, etcétera. No sé si podéis darme una respuesta a esto. David y Santi, ¿me oís? Sí, hola, perdona, que estábamos... David se ha tenido que marchar, tenía ahora otra actividad. Es que no os miento cuando os digo que no paran, estos chicos, es una pasada. Sí, nada, era vale, tú mismo, Santi. Yo mismo. A ver, sí que es verdad que en el libro ha sido un reto el poder adaptar a lectura fácil en otros idiomas, porque además la lectura fácil no funciona como el traductor de Google, que tienes un texto y te lo traduce y ya está. Claro, ese texto tiene que volver a ser validado. En el caso del aragonés... En este caso, la complejidad añadida que teníamos es que no teníamos personas con discapacidad intelectual que supieran aragonés. Entonces, por eso tampoco hemos utilizado en el libro el símbolo de lectura fácil, sino que hemos utilizado otro muñequico que nos hemos inventado, ¿vale? Por respetar esa, que la veracidad, ¿no? De que sea un documento o no en lectura fácil. Pero sí que es verdad que comparación la obra de Braulio Voz en aragonés con la que hemos adaptado no tiene nada que ver. Y de hecho, nos han dicho que es muy interesante tener esta obra en lectura fácil y aragonés porque la están utilizando ya en cursos de aprendizaje, de iniciación de este idioma, ¿no? Obviamente, la validación en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el catalán, que la estamos terminando a la de maquetar y demás, que la ha adaptado un compañero nuestro con discapacidad, correrá a cuenta de una entidad que es el Bacatalán, por supuesto, y que nuestro objetivo a este proyecto es que si se pueden sumar otras entidades del territorio español que quieran adaptarlo a otras lenguas. Si es que la idea es que esto es un proyecto de sumar y creo que este seminario va un poquito de eso, ¿no? En no cerrarnos puertas y que entre todos podamos configurar un acceso a la cultura, da igual aquí que en otro país, que en otro idioma, que en virtual, que en físico. Eso es un poco las bases, ¿no? De la accesibilidad. No sé si he respondido a la pregunta como tal, si no, me decís. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que iba por el tema, Santi, del tema, pues. Del gracejo, de ese tipo de cosas que tienen ciertos localismos, que claro, ¿cómo lo trasladas a determinada a la lectura claro. fácil? Pero bueno. Efectivamente. En este caso ya os digo que no hemos utilizado, hemos sacado tres tipos de apoyos, cuatro tipos, perdón, de apoyos paratextuales, no solamente definiciones de palabras, sino también expresiones, frases hechas, cosas que tienen que ver más con significación semántica que no es fácil de entender. Entonces, sí. Eso también es un plus en la obra, ¿no? Sí, bueno, deciros que aparte de que en el chat, bueno, lo que ha habido sobre todo son felicitaciones para todos. Esto sí lo quiero decir porque creo que la gente ha quedado abrumada de todas las cosas chulas que se han presentado, ¿vale? Otra pregunta en este caso para Ana. Ricardo, perdona, sí. que veo aquí en el chat que también que no me supe, parece que no contesté bien a la pregunta, que me preguntaban por una estimación del tiempo que había necesitado para el proyecto. Uh-huh. Un paréntesis, por ejemplo, en el del Museo del Prado fueron de 4 a 5 sesiones de 1 hora y media y se fue trabajando con personas de 2 a 3 personas con un ordenador, ¿vale? De 2, 3 horas y media, de 4 sesiones, 5 sesiones, uh-huh. ¿Vale? Para poder hacer el informe, que fue un informe de 2 usos nada más. Uh-huh. Perfecto, sí, efectivamente. Gracias, Nis.
Ana, una pregunta que yo creo que también nos pasa mucho a los que trabajamos en algún servicio de accesibilidad y estas cosas, que hay cierta confusión muchas veces en cuando se pide adaptar o se pide trabajar un documento y pasarlo, utilizar, por ejemplo, los sistemas alternativos, se confunde con la lectura fácil, con la lectura facilitada. No sé si podrías decirnos un poco alguna clave de eso. Bueno, yo creo que no hace mucho hubo un seminario sobre el uso de pictogramas que hicisteis y que yo recomiendo mucho, si lo habéis puesto accesible, que seguro que sí, que estará por ahí, pues que la gente lo pueda ver, porque la clave está en saber que los pictogramas sirven para cosas diferentes y saber qué estamos haciendo en cada momento. Los pictogramas pueden servir para comunicarse y, por tanto, pueden estar dentro de un comunicador. Y los pictogramas, como imágenes o como representaciones abstractas de las palabras, ¿esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que la foto de un gato, pues puede ser el gato Missy Fu de Pedro, ¿no? Pero un pictograma de gato es un dibujo esquemático de un gato para que todos sepamos que no es el gato de Pedro, sino cualquier gato, ¿no? Eso es un pictograma. Entonces, el pictograma, hay algunos pictogramas que son muy transparentes, como el gato, y luego hay pictogramas que los podemos adivinar, pero que podrían ser varias cosas, y luego hay pictogramas que son muy difíciles de adivinar, que les llamamos pictogramas abstractos, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a comunicarnos con pictogramas, tenemos que aprender el sistema pictográfico como el que aprende casi una lengua extranjera, ¿no? Y eso lo hacemos porque todavía no sabemos leer y escribir, por ejemplo, y vamos a hacer todo lo posible para que sea una cosa provisional, quiere decir que dure un tiempo, pero que luego podamos formar letras para escribir y hablar con palabras, porque es lo mejor y lo más efectivo si se puede, ¿no? Y que aprendamos a leer y a escribir. Entonces, así usamos un sistema pictográfico completo. Pero otras veces usamos los pictogramas de otra forma. Por ejemplo, para la accesibilidad cognitiva. Y entonces ponemos pictogramas en nuestra asociación, ponemos el pictograma de biblioteca o de director y los ponemos delante de una puerta o los ponemos en un edificio. Esos pictogramas están ahí porque queremos que la gente entienda mejor los espacios, por ejemplo, ¿no? Y eso es un uso diferente. Entonces, para mí la clave está en no confundir en cada momento para qué usamos los pictogramas, porque si hay una persona que no es usuaria de comunicación aumentativa, de sistema pictográfico, pues a lo mejor un pictograma que normalmente se usa para la comunicación infantil, por ejemplo, pues va a poner un pictograma más o menos abstracto y no voy a favorecer la accesibilidad cognitiva porque no tengo por qué caer en ese pictograma en qué significa. Y hay un truco muy importante, es para saber si los pictogramas son accesibles o no, si me ayuda usarlos para ilustrar, por ejemplo, un texto de lectura fácil, que lo puedo hacer porque las imágenes pueden ser muy buenas para comprender textos, por ejemplo, y para que acompañen a lectura fácil, un truco es quitarle la palabra. Porque cuando el pictograma va acompañado de la palabra, para las personas que sabemos leer, entonces es muy... claro, sí, este pictograma es muy fácil, pero es porque estoy leyendo la etiqueta. Debemos quitarle la etiqueta y así también tenemos una buena forma de ver, de ponernos empáticamente en esa parte de otras personas que no leen bien o que no están alfabetizados y entonces preguntarme si con ese pictograma ayudo o no ayudo. Científicamente está demostrado, y somos muy pesadas con esto, por ejemplo, en AlphaSAC, en nuestra alfabetización, que lo que no ayuda es cargar cognitivamente de pictogramas las cosas. No pictografiar,
no traducir, como decía antes Santi, esto no es un Google que meto un texto, meto una lectura fácil, meto un documento y que me salgan pictogramas. No, hay algunos pictotraductores que alguna vez han servido para, oye, necesito el pictograma de tal cosa, para la accesibilidad cognitiva, pero es mejor que no hagamos pictotraducciones porque lo que hacemos es cargar cognitivamente. Las personas necesitamos mucha memoria de trabajo para procesar palabras, pictogramas, y hay muchos estudios científicos que nos piden que usemos solamente aquellos pictogramas que nos van a servir, pero no todos y no las palabras que son así muy gramaticales, ¿no? Entonces, pictogramas para la accesibilidad cognitiva por un lado, pictogramas para comunicar hasta que no haya lectoescritura por otro, son dos cosas diferentes. Y no sé si respondo a la pregunta. Ha respondido, sí, además nos quedamos con esos truquillos y con, la verdad que joder, hay muchísimo hecho y muchísimo por hacer, pero es verdad que el uso de pictogramas tiene todas unas complicaciones y hay que hacerlo efectivamente, sí, hay que hacerlo bien en ese sentido. Muchas gracias, Ana, por la respuesta. Nos quedamos con la pena de que no nos quedamos sin un ponente por esto de, como os decía, el tema digital. No se han podido conectar, pero seguro que la inclusión, que tiene recursos para todo, pues nos permitirá conocer esta experiencia en otro momento, ¿vale? No ha podido ser. Entonces, nada, yo como ya es un poquito tarde, os voy a cerrar. Bueno, os agradezco mucho a todos los ponentes y, por supuesto, a todos los que habéis estado, pues muchísima gente participando en el seminario. Os hago dos pequeños anuncios antes de irnos, ¿vale? Y ya está, y cerramos el seminario, ¿vale? El primer anuncio que os quiero hacer es un anuncio de un tema de formación, ¿vale? De autoformación que ha preparado Perena Inclusión. Ahí lo tenéis en pantalla, ¿vale? Curso de autoformación, de líderes digitales. Bueno, es para también trabajar el tema de brecha digital, que saldrá, ahí veis más o menos la fecha, ¿no? A partir del mes de mayo. Tendréis, como siempre, de plena inclusión toda la información al minuto y con tiempo suficiente para ponernos en marcha los que lo necesitéis. Y como en las buenas series, pues acaba este capítulo, pues adelante el capítulo siguiente que tendremos del siguiente seminario, ¿vale? De accesibilidad cognitiva, ahí lo tenéis. Será el día 22 de marzo, de 12 a 1 y media, y os digo un poco lo que pone en la página web de Plena Inclusión, porque es como que llama a estar ahí, ¿no? Dice: hablaremos con una persona experta en gestión cultural y compartiremos experiencias de colectivos artistas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Habrá música, pintura, teatro y mucha poesía, en fin. Que si hoy hemos sido 150, pues el próximo día 250, ¿vale? Y nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario. Muchas gracias a Plena Inclusión por esta oportunidad, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Adiós. Adiós. Muchas gracias.